decirles algo porque esto me enoja demasiado. Es que en serio me enoja muchísimo. Sí, tengo episodios depresivos a cada rato. O sea, sí, y son episodios. Cuando digo que tengo un episodio depresivo, no es que estoy triste, no es que tuve un mal día, no, es que es un episodio depresivo largo y pasan todo el tiempo y pasan seguido. Que por algo me gasto un montón de dinero en estos momentos y me estoy gastando un montón de dinero en estos momentos en profesionales de la salud para ver qué puedo hacer al respecto, cómo puedo mejorar eso, porque es un poco el default de mi vida y ha sido el default de mi vida desde hace mucho tiempo y quiero solucionarlo, quiero arreglarlo, quiero que no sea así, pero no puedo arreglarlo de un día para otro. Pero me da muchísima rabia, en serio, y esto me molesta. Hay gente que no comprende que los síntomas de depresión no son iguales en todas las personas y la duración de estos no es igual en todas las personas. Hay gente que es como que no puede procesar eso. Realmente me gustaría poner énfasis en el tema de la duración porque parece que muchas personas no, incluso personas que han pasado por depresión o por episodios depresivos, no lo entienden. Hay personas que pasan por periodos cortos depresivos por acontecimientos que ocurren en su vida y eventualmente se mejoran. Hay gente que tiene episodios depresivos esporádicos porque tienen, no sé, bipolaridad o trastorno límite de la personalidad o trastorno de estrés postraumático. Hay gente que tiene depresión crónica, hay gente que ese es su default mode y así está la mayoría del tiempo. Y todas esas personas lo experimentan de forma distinta, con duraciones de síntomas distintas. Entonces, coño, me da muchísima rabia porque me esperaría que una persona que se supone que pasó por lo mismo entendería un poco mejor cómo es. Pero veo a muchas personas que pasaron por lo mismo, literalmente diciéndome, y no solamente a mí, porque he visto que también lo hacen con mucha gente. Ajá, perdón por esa interrupción, mi gato rompió algo y tuve que ir a recogerlo. En fin, básicamente diciendo la versión. ¿Cómo poner las palabras? La versión dentro de la versión. ¿Dónde estás así porque quieres, pero dentro de la comunidad, vamos a decir? No es estás así porque quieres, es sigues así porque quieres. Y luego proceden a contarte su historia de cómo ellos estaban así, pero era porque querían y porque hicieron esto. Está bien dar consejos, tiene sentido, pero se pueden dar sin culpar a la persona de no tener una mejoría tan rápida como la tuya. O sea, ¿no se te ocurre que igual tienes una tendencia menos depresiva que la mía? Tal vez tus síntomas no son tan crónicos como los míos. O sea, no se pasa eso por la mente. Que a ver, que yo estoy de acuerdo en sí mismo con la idea de que para mejorar tienes que querer mejorar. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con la idea de que para mejorarte tienes que desear mejorarte. Pero no es lo mismo no desear mejorarte a desear mejorarte, pero que tu proceso sea más lento. O más complicado, más turbulento, porque existen muchos factores que pueden dificultar ese proceso. Puede ser que no tienes acceso a salud, puede ser que tienes acceso a salud, pero este es deficiente. Puede ser que vas porque quieres entender por qué te pasa esto y terminas descubriendo que tienes un montón de trauma del que no estabas ni siquiera enterado, un montón de trauma sin procesar y luego procesar ese trauma es difícil. Hay muchas cosas, o puede ser que estén pasando cosas en tu vida que estén afectándote, cosas externas. Hay muchas cosas o puede simplemente ser que tienes síntomas más crónicos, entonces el proceso es más lento. Hay muchas cosas que pueden afectar ese proceso. Entonces, no sé, no me parece bien decirle a personas que están en un proceso de sanar o manejar, porque a veces no se sana, pero se maneja. Distinto, más lento, más complicado, con más altos y bajos, que no le están echando las suficientes ganas. Especialmente cuando se dice en un tono como que shaming. No sé, me parece igual de grave que decirle a alguien que está deprimido porque quiere. O sea, me parece igual de grave. Nadie quiere estar así. Nadie quiere estar así.